Club de Fútbol América recibe en el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan al Mazatlán. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al equipo de Mazatlán. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es miércoles y el día de hoy tendremos fútbol. Se nos viene un partidazo, ya que las Águilas del América se enfrentan al Mazatlán. Así es, amigos, las Águilas del América buscarán aprovechar su condición de local en cancha del Estadio Azteca el día de hoy, ya que reciben la visita de los Cañoneros de Mazatlán. Señores, este partidazo, como se los acabo de decir, se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, mientras que en Estados Unidos, en California, dará inicio a las 7 de la noche, un poco más temprano, pero en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes por nada del mundo se vayan a perder de este partidazo. Así es, señores, y por un lado tenemos a las Águilas del América, los dirigidos por Jardiné, el equipo de Cuapa, como recordaremos, llega bastante bien, llega bastante motivado, pero amigos, la jornada pasada nada más no pudo, y terminaron por caer, terminaron por ser derrotados ante el equipo del Pachuca, y al final terminaron por caer 2-1. Amigos, a pesar de que las Águilas jugaron bastante bien ese partido, al final no les alcanzó para empatar y bueno, al final terminaron por perder ante el equipo del Pachuca. Señores, también como se los acabo de mencionar, las Águilas llegan bastante motivadas, ya que obtuvieron su pase hasta los octavos de final en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde se medirán ante el equipo de las Chivas y bueno, buscarán seguir avanzando ya que quieren el boleto al Mundial de Clubes. El equipo de Mazatlán, por su parte, los Cañoneros, llegan no tan bien, ya que la jornada pasada apenas y pudieron empatar de último minuto al equipo del Guadalajara, lograron rescatar un puntito y bueno, al final el marcador terminó 2-2. Y bueno, amigos, personalmente pienso que el América sacará los 3 puntos el día de hoy, y mi pronóstico para este partido es que lo ganan los de Cuapa 3-0. En la tabla general encontramos a las Águilas del América en la quinta posición con 14 puntos, mientras que el Mazatlán se encuentra en la posición 13 con apenas 5 unidades. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo del América y el Mazatlán, correspondiente a la jornada número 9, lo podrás seguir, lo podrás ver por la señal en vivo de... Amigos, como todos sabemos, los partidos del América son transmitidos, son televisados por el canal 5 de Televisa, pero amigos, lamentablemente, como este partido se juega entre semana, ya chequé la programación del canal 5 y lamentablemente este partido no aparece en la programación del canal 5. Señores, este partidazo se podrá ver única y exclusivamente a través de la aplicación de ViX. Así es, amigos, lamentablemente solo se podrá ver por la app de ViX. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.